A ver, esto es inaudito. La misma presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la piedra de Rosario Piedra, es una piedra. Un monolito. Llegó a rendir su informe de labores ante la Cámara de Diputados. Estaban senadores, bueno, y diputados. Entonces, sí, ante la Comisión Permanente. Ante la, sí, permanente, sí. Y entre las cosas que ella dijo, hay que desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos para crear algo que sirva al pueblo. Ya me tienen hasta la coronilla todos estos demagogos, servir al pueblo. ¿Qué? Ellos están para servir a todos, porque todos somos pueblo. No más que para la definición de estos, el pueblo es la gente de menos recursos, son los pobres. No, perdóname. Pueblo es desde el hombre más rico de este país al más pobre. Extranjeros, es el pueblo de México. Somos parte de. Pero entonces con sus terminajos quieren posicionarse como defensores de los pobres y el látigo de los que no somos pobres. Es lo que están haciendo, ¿no? Y digo, esta Rosario Piedra tiene el cargo más porque era hija de su mamá, que tampoco era, que digas, un ser ejemplar. No. Rosario Ibarra de tenía Piedra sus cosas. Supo aprovechar muy bien para, sí, su propio beneficio que el gobierno desapareciera a su hijo. La verdad, es terrible, pero claro, así es. Sí, sí, sí. A ver, o sea, Mónica, no, entonces, duda, ¿qué otras cosas trama la Piedra de Rosario? Bueno, según ella, como tú bien dijiste, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos no sirve, que el pueblo... Entonces, ¿qué hace ahí? Que denuncie, que se largue. Ah, no, es que ella quiere seguir ahí al frente, pero con una cosa que se llamaría Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. El pueblo. A ver, eso de derechos del pueblo es algo anacrónico. No, es una estupidez, pues está en los derechos de los seres humanos, ¿no? Exactamente. Son derechos de la humanidad, son derechos de cualquier derechos, ciudadano, claro, mexicano. Lo, porque, quien esté ¿qué quiere aquí, decir? Pues, que los que no somos, según su definición, pueblo, no vamos a tener derechos. Pues parece que no, según lo que ella pretende, ¿no? Antes era para los derechos de los humanos, de los, sí, parece que ahora, sí, lo están limitando. Sí, claro, no, sí, es, no, que es una cosa yo absurda. Yo la veo y digo, no puede ser. En serio, la lealtad para el presidente es más importante que la aptitud, lo, pues, hemos, sí, visto. Sí. Por eso el Tren Maya costó lo doble, por eso la refinería, no, el Tren Maya costó lo triple, la refinería lo doble, doble, el aeropuerto lo tenemos que seguir subsidiando, que el general que ahí manda crea que sabe todo, no, no, en fin. Esta mujer salió más papista que el Papa, porque el presidente en la lista de organismos autónomos que quiere desaparecer nunca incluyó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y cómo sabes que no la incluyó? Y le dijo a Rosario, tú pídelo. ¿Puede y ser? Y entonces yo diré, bueno, esta persona, ser, que sabe tanto me lo está pidiendo, y ella sabe. Claro. Vamos a desaparecerla también. Puede, no, ser, eso, no, eso es una hipótesis de, ah, trabajo, claro, porque no tenemos ese dato. Pero lo que dijo realmente es patético, porque finalmente hay tratados internacionales que le dan sustento a la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que, en todo caso, si esto se llegara a hacer, que espero que no, tendrían que... Pues depende cómo voten los mexicanos. Efectivamente. El 2 de junio, si la mayoría de los mexicanos le da las 2/3 partes de ambas cámaras federales a la 4T, pues todo lo que se dicen que quieren hacer se los va a hacer. Hacer, claro. Si los mexicanos dicen, la verdad queremos, sí queremos un presidente fuerte, pero no queremos un presidente imperial, un presidente rey, pues hay que controlarlo con, manteniendo los organismos constitucionales. Claro, y, ¿no?, con un voto, pero ya será, diferenciado. Será decisión de cada uno. Claro, pero imagínate que se tendría que hacer una denuncia de los tratados internacionales para desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la mayoría de los organismos autónomos constitucionales, claro, también. Pero en este caso... México ha firmado acuerdos internacionales que este presidente como que los quiere desconocer. Exacto. Oh. El único que lo ha hecho así realmente ha sido Nicolás Maduro en Venezuela, que desconoció todos los tratados y pues no tenemos un sistema muy democrático, no, en Venezuela. Es una dictadura asquerosa con un tipejo al frente, ¿no? Venezuela. Ahora, sí se necesita, o sea, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de los Derechos Humanos, como se llama ahora, es necesaria. ¿Por qué? Porque hay una evolución de las garantías individuales a lo que hoy se llaman derechos humanos de cuarta generación. Eso por un lado. El Estado también, el concepto de Estado
por supuesto que evolucionó. Y ya no puedes tener un Estado tripartita. Es que además el Estado tradicionalmente ha sido un represor de los gobernados y ha sido el principal violador, como lo sigue siendo en México, de los derechos humanos. El ejército, la marina, las policías, Sistema de salud. El sistema de salud, te violan tus derechos consagrados por la Constitución, un momento sí y al otro también. Entonces, por eso necesita... el gobierno puede defendernos de sí mismo. Exacto, sería una contradicción absoluta recentralizar las funciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Ejecutivo Federal. Es un absurdo. No va en contra de la propia naturaleza de la comisión. Efectivamente. ¿No? Entonces, que lo que hace imposible. Es emitir opiniones hacia la autoridad cuando considera que la autoridad está violentando derechos humanos en tal o cual aspecto, concepto o acto. Uno de ellos, simplemente, la falta de medicinas. Exacto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos podría ya haber emitido opiniones en el sentido de decirle a la Secretaría de Salud que está violentando los derechos humanos del acceso a la salud. No lo ha hecho, porque esta nunca es lo ha hecho. Porque esta es una... Quiero usar un término que sierva no sea ofensivo. Sierva de la nación. Más bien sierva del legislador. Es una... Es una... Ignorante. Obediente servidora del patrón. Ella no sabe lo que es la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella checa tarjeta con el presidente de la República. Y quiero decirle a la señorita Vilchis, la locutora... Ahí de Palacio Nacional, que habla de los periodistas, que a mí no me usen para sus asuntos. Ya viste que ayer me pusieron cuando yo dije que Calderón me quería mandar bien lejos al rancho de Andrés Manuel López Obrador, así de lejos. Y dicen, vean, aquí está Ruiz Gili, que es un crítico de este gobierno, diciendo que a él no lo reprimen. Sí, yo lo he dicho y lo sigo diciendo. Siempre. En este sexenio no me ha reprimido nadie del gobierno, como sí ocurrió en el gobierno de Calderón, como ocurrió... en el gobierno de Peña Nieto, como ocurrió en el gobierno de Salinas, como ocurrió en el gobierno de Miguel de la Madrid, que desde entonces vengo, como no ocurrió en el gobierno de Vicente Fox, también lo tengo que decir. Vicente Fox y este gobierno son los únicos que a mí no me han dado lata. Pero no por eso estoy avalando yo las críticas del presidente contra el periodismo, porque también... Es que también, hijo, Zedillo sale y dice, este presidente no respeta la autonomía del Congreso. ¿Se acuerdan cuando Zedillo, porque no le querían aprobar algo, los mandó subirse a camiones, a todos los diputados legisladores del PRI, los llevó a Los Pinos, les leyó cartilla y todos salieron a votar como él quería? Que no venga Zedillo a dar clases de democracia porque él fue el último de los grandes autoritarios de este país. Que se vaya a su nuevo país, que es Estados Unidos, pero que no venga a dar prédicas. Todos estos expresidentes que tuvieron la oportunidad de hacer algo para el país y que dejaron la oportunidad. Zedillo nacionalizó, privatizó los ferrocarriles y dejó comunidades enteras sin trenes de pasajeros. Efectivamente. Y después tuvo el cinismo de irse a trabajar al Consejo de Administración de una de las que les vendió los trenes. Sí. Igual lo hizo Calderón. Se fue a trabajar a una empresa española del sistema energético. ¡Que se calle en la boca! ¿Por qué? Porque en serio que hablan y dicen... ¡Híjole! Ahora, lo de Zedillo estuvo fuera. Ahora Zedillo se cree demócrata. Bueno, es que tú no puedes hablar de democracia cuando nunca lo fuiste. Enarbolar la bandera del cambio del régimen del PRI... Lo que pasa es que se cree el autor de la democratización. Por esa situación, por no es los autores de la democratización es el pueblo de México. La sociedad. El pueblo de México, como hay que entender, somos los autores de la democracia. Por supuesto. Y que, gracias, señorita locutora Vilchis, pero eso no que me usen. Pregúntenme antes, ¿no? Mínimo, yo diría. Mínimo. Mínimo. Bueno, pero así es. Y lo que dije ayer, la gente se va de estaciones de radio y televisión por múltiples factores. Y cuando no explican por qué, pues se presta muchas conjeturas. Es más fácil ser en un país donde el chisme y el rumor están a orden del día.